Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia, programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. La sentencia que trataremos hoy es la SC 3159 de 2022 sobre compra de divisas. Este diálogo será moderado por la señora vicepresidente de la Sala de Casación Civil, la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez. La acompañan los doctores José Domingo Roncancio Patiño, él es magistrado auxiliar adscrito al despacho del señor magistrado Octavio Augusto Tejero Duque. Él es abogado y contador público de la Universidad de Manizales, máster universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido abogado litigante, juez municipal, juez civil del circuito, magistrado de descongestión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus galardones cuenta con la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en el año 2019. Gracias por acompañarnos, doctor. Entre tanto, la señora magistrada de la Sala Civil del Tribunal de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga está con nosotros la doctora Yolanda Rodríguez, ella es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es especialista en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Seguridad Social, en Derecho de Familia, en Gestión Judicial, en Derecho Procesal Civil y con maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de León en España y cuenta con varios estudios y actualizaciones en Derecho. Es funcionaria de la rama judicial desde hace más de 30 años y obtuvo la condecoración José Ignacio de Márquez en la categoría Mejor Formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la actualidad es presidente de la Corporación del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos, doctora. Y cierra esta nómina de lujo el doctor Alberto Bóveda Ortiz, secretario de la Junta Directiva del Banco de la República. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con diplomas en Derecho de la Empresa y Contratos Internacionales de LLM en Derecho Bancario y Regulación de Valores de la Universidad de Boston. Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República desde el año 2010. Previamente se desempeñó como asesor de la Secretaría de la Junta Directiva del Banco de la República, vicepresidente de ING Barings, Oficina de Representación, director de la División de Inversión Extranjera del Departamento de Planeación Nacional y asesor del Ministerio de Justicia. Gracias por acompañarnos, doctor. Y antes de darle paso a la señora magistrada, la doctora Marta Patricia Guzmán, le recordamos que pueden formular sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @CorteSupremaJ. Doctora Marta Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, Piedad, cordial saludo para nuestros invitados en el día de hoy, doctora Claudia Yolanda, doctor Roncancio, doctor Boada. Es un placer haber contar en el día de hoy con ustedes para efectos de hacer algunos comentarios y diálogos en relación con la sentencia SC 3159 de este año 2022, que como ya se había anunciado, se refiere al tema de compra de divisas. Para hacer una breve introducción al tema y luego darle paso a nuestros panelistas, este caso resaltar que se trata de un asunto en donde una sociedad, Trade Alliance SAS, en liquidación demandó a Bancolombia reclamando entre sus pretensiones el incumplimiento de un contrato de cuenta corriente y a su vez el incumplimiento por falta de diligencia profesional tanto en ese contrato de compra de cuenta corriente como en el contrato de compra de divisas. Esto tiene que ver con una exportación que hiciera esta sociedad de filetes de trucha al país de Venezuela. Como quiera que se debía ingresar estos dineros producto de esa exportación, viene la monetización de ese contrato, de ese precio, y ese es el tema que nos convoca el día de hoy, un tema de actualidad, de poca manejo judicial, que eso es rescatable también en esta sentencia, en donde la Corte inicia a tratar el tema de la monetización, es decir, de la compra de divisas, y de ahí el que se haya escogido para el día de hoy hacer este diálogo. Doctora Claudia Yolanda, escuchamos en primer lugar su presentación de lo que es el caso y luego daremos paso
al doctor Roncancio para efectos de que nos haga su presentación en relación con lo que fue la decisión en la, por la sala de, la, de casación civil, y luego daremos paso al doctor Boada, el director de la Junta Directiva del, del Banco de la República, para que nos haga sus comentarios y apreciaciones. Y luego, como se anunció, si el tiempo no lo permite, daremos paso a algunas preguntas para efectos de que sean respondidas por nuestros panelistas en este tema tan interesante. Gracias, doctora Claudia. Gracias, doctora Marta Patricia. Un saludo para el doctor José Domingo y para el doctor Alberto Boada igualmente. Bueno, enhorabuena haberse escogido este tema, porque tiene para mí un valioso mensaje para la comunidad en general. Bueno, sea lo primero advertir que no tuve la oportunidad de ser ponente en esta oportunidad, no tuve la ponencia a mi cargo. Sin embargo, represento los intereses, por así decirlo, de nuestra sala civil familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. La controversia mercantil entre Trade Alliance CISA, ahora SAS en liquidación, fue promovida en mayo 18 del 2018 contra Bancolombia S.A. Se radicó en el juzgado séptimo civil de circuito de Bucaramanga, despacho judicial que desatendió las pretensiones declarativas y de condena de la demanda y accedió a declarar probada la excepción de cumplimiento de normas en materia SARLAF y buena fe por parte de Bancolombia S.A. Luego de estudiar el litigio desde la arista del contrato de mandato, interpretando así las tareas del intermediario de mercado cambiario, resaltando dentro de ellas el deber legal por evitar el ingreso de capital dudoso, de dudoso origen, que permitiera estructurar el delito de lavado de activos. La sentencia del 29 de enero del 2020, proferida por el juzgado de primera instancia, se recurrió en apelación y viene la sala 06 Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, de la cual soy la titular y ponente, pero para la fecha de la emisión de la sentencia me encontraba en uso de comisión de servicios. La segunda instancia se resuelve en audiencia el 30 de junio del 2021 y descarta las excepciones de prescripción de la acción y la falta de legitimación por activa. Propone confirmar, por razones distintas, la sentencia, advirtiendo que no se debe estudiar el tema del mandato y que lo ocurrido a partir de una cadena desafortunada de errores fue el desistimiento tácito o resiliación del negocio jurídico, que finalmente pues, la Corte Suprema de Justicia no atiende este argumento. No obstante, luego de promovida la demanda de casación, esta no se abre paso, según argumentos vertidos en la sentencia del 30 de septiembre del 2022, no casándose la providencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, y sobre la cual pues, el doctor José Domingo nos ampliará las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, consideró prudente no casar la providencia. El juzgado séptimo civil de circuito de Bucaramanga, como lo dije en audiencia del 29 de enero del 2020, profirió fallo en el que se declaró probada una de las excepciones que promovió Bancolombia. Oportunamente fue apelada la sentencia y dentro de los argumentos, de los cuestionamientos concretos de parte de Trade Alliance en liquidación para el momento en que se promueve la demanda, se trae a colación los siguientes. No declaró la existencia de un conjunto de contratos coligados, cuenta corriente, mandato y compraventa, estando acreditados sus elementos esenciales. Aplicó indebidamente la ley 1328 del 2009 y sus decretos reglamentarios sin ser aplicables al caso concreto. Además, las interpretó erróneamente. Se refiere a las exigencias de los documentos de la legislación en materia cambiaria,
Sarlaf no declaró el incumplimiento contractual de Bancolombia S.A. en perjuicio de Trade Alliance S.A.S. en liquidación, omitiendo que sus obligaciones eran de resultado. No declaró la responsabilidad civil contractual de Bancolombia S.A. estando acreditados sus elementos. No estudió la responsabilidad precontractual del banco bajo los preceptos del régimen de responsabilidad con culpa presunta aplicable a las entidades financieras, sino que aplicó los criterios de un régimen de responsabilidad por culpa probada. No estudió la responsabilidad extracontractual del banco por violación a los derechos del consumidor financiero de Trade a la luz del régimen de responsabilidad por culpa presunta, la posición dominante del banco, la posición débil de Trade y el principio de indubio pro consumidor. No tuvo en cuenta los elevados estándares de responsabilidad profesional y empresarial fijados por la jurisprudencia en cabeza de las entidades bancarias y el incumplimiento de ellos en el presente asunto. Declaró probada la excepción de cumplimiento de normas Sarlaf alegada por Bancolombia S.A., desconociendo que para el momento de la operación cambiaria estudiada, el sistema Sarlaf no se encontraba vigente. Omitió el estudio del sistema CIPLA de prevención del lavado de activos vigente para el 19 de mayo del 2008, sin considerar que la facultad del banco era meramente informativa, existiendo esta limitación culposa en su actuación. Declaró probada la excepción de buena fe aducida por Bancolombia S.A., admitiendo la demostración de buena fe simple, debiendo aplicar el estándar de buena fe calificada o exenta de culpa, e incurrió en errores de hecho comunes a las pretensiones principales y subsidiarias y a todas las pretensiones de condena. ¿Cuáles eran esas pretensiones? Es importante referirnos a ellas. Pues Trade Alliance realizó un negocio jurídico de compra, de venta, de exportación de filetes de mojarra desde su sede en Norte de Santander a Venezuela para el año 2008. Esa exportación le dio como ganancia la suma de $651,000. Para hacerlos efectivos en Colombia, debía someterse a las reglas o debió someterse a las reglas de negociación y compraventa de divisas. Esas, siendo cliente de Bancolombia, acude a la banca para negociar el precio de la divisa. Y para ese entonces logra la negociación, trae los documentos que se le exigía de manera común y corriente, dado que desde el año 2006 es un hecho relevante y aceptado por las partes, de forma pacífica se habían realizado numerosas operaciones de financiamiento de transacciones bancarias relacionadas con la misma compra de divisas y la monetización de dineros producto de la exportación de bienes por parte de Trade Alliance, escogiendo como intermediario el mercado cambiario a Bancolombia. Resulta que para la fecha de la negociación de esta, del 19 de mayo del 2008, se presenta un hecho concomitante y totalmente relevante, y es la aprehensión del representante legal de Trans Alliance S.A. por una investigación de lavados de activos. Es así como Bancolombia prende sus alarmas, investiga y da un cese a la continuidad de la negociación de este producto cambiario y exige unos documentos para conocer a fondo el origen de estos activos que se pretenden ingresar a la cuenta corriente que el exportador tenía en el Banco Colombia, sede de Bucaramanga. Existe la orden de pago proveniente de un banco de comercial de Venezuela, del Banco Central de Venezuela, a través de una alianza americana. Se hace una tratativa con un banco en Perú, se le entrega al cliente el mensaje de la operación Swiss y con base en esas cartas de la venta se negocia la compra de divisas con el Bancolombia. Es cierto que a través de la mesa de dinero de Bancolombia fue adelantada la negociación de $631,000 para ser monetizados a una tasa cambiaria de 1,778 pesos para esa época.
Luego de esta negociación, vuelvo a repetir, se requirieron documentos que finalmente no fueron aportados durante los 6 meses siguientes a Bancolombia. ¿Por qué? Porque se encontraba investigada por la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, Bancolombia decide devolver estos dineros al Banco Central de Perú, y el Banco Central de Perú hace la devolución al Banco Comercial en Venezuela, de donde provenían los 631 mil dólares del importador en ese momento en Venezuela. Ese es el origen del litigio. Trae Allianz, se queja precisamente de que no recibió la asesoría por parte de Bancolombia, que incurrió en una culpa por negligencia en la omisión de la información, y viene entonces a presentar la demanda. Nuestro Tribunal Superior niega que el tema, o sea, se opone a que el tema tenga que estudiarse desde el punto de vista del mandato comercial, y habla de que hubo un desistimiento tácito de por parte de ambos ambos comerciantes, ¿sí? Ambos comerciantes no, por parte del exportador y el banco. Concluye el tribunal que está acreditado el incumplimiento por el no pago de las divisas, que estaría justificado por el cambio de condiciones jurídicas tradicionales y operación entre las mismas partes, como fue la captura del representante legal de la actora por lavado de activos, lo que habilitaba, por ende, al banco a asumir una conducta mayormente preventiva y diligente en procura de proteger el precio que había pactado, por lo que no está en mora la compradora. Y tres, la devolución de las divisas al remitente original en condiciones normales, su eventual pérdida ante el mismo es atribuible a Trae Allianz y no al banco, que con dicha devolución procuró amparar la licitud de su operación, dejando que se entendiera directamente entre el beneficiario y el remitente, pues la política de desatención del mercado de divisas por parte del Estado no es endilgable a la demandada. Concluyó el Tribunal Superior y se abrió paso a el recurso de casación. Muchísimas gracias. Quedaremos atentos a la discusión final. Doctora Patricia, muchas gracias. Doctora Claudia, doctor Alberto, un placer estar compartiendo con ustedes. Es importante tener en cuenta que los tres fundamentos esenciales de la sentencia de segunda instancia fueron, primero, que la entidad financiera anuló la negociación de la mesa de dinero, y que la accionante, al solicitar en su primer escrito el reintegro de las sumas de dinero, estaba desistiendo de la negociación, por lo que se daba un disenso mutuo o una resiliación. Añadió que a pesar de esa situación hubo una ambivalencia de las partes en sus comportamientos posteriores, y que a pesar de esa ambivalencia, de todas maneras, la parte demandante, o sea, incumplió con sus deberes o las exigencias de la entidad financiera, que estaban debidamente sustentadas. Y la última conclusión es que la devolución que hizo de las divisas el banco no correspondía al incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino a la consecuencia del incumplimiento del deber por parte de su cliente al no hacer la documentación requerida. En casación se presenta Trade Alliance y presenta dos cargos. Los dos están prácticamente ceñidos a lo mismo, pero en el primero aduce que se presentaron unas equivocaciones en la valoración probatoria que llevó al tribunal equivocadamente a concluir, por un lado, el mutuo disenso, por el otro, el incumplimiento por parte de Trade en sus obligaciones contractuales, y por último, que la desatención
de los deberes por parte de Bancolombia estaban justificados. En el segundo cargo, vienen a alegar también que hay unas equivocaciones en las valoraciones, en la valoración probatoria por parte del tribunal, pero los circunscriben a que no hubo un pronunciamiento en cuanto a la existencia de un conjunto de contratos coligados. Se refiere a los coligados en el sentido de que a las partes las unen por un lado un contrato de cuenta corriente, que existe también un contrato de mandato, que coexisten y que adicionalmente, pues, al presentarse el contrato de divisas, todos estos vínculos tenían que verse como si fueran un conjunto de relaciones que no eran escindibles. Y por último, centra la inconformidad a lo expuesto en el primer cargo respecto a que el banco no debió haber reintegrado los dineros. Adicionalmente, hay un argumento que exponen los recurrentes en el sentido de que no había ni un motivo serio para devolver los dineros, ni una norma imperativa que les impusiera el deber de retornar las divisas en un determinado tiempo. La Corte entra a analizar los cargos propuestos por la recurrente, partiendo de la base de establecer el marco normativo vigente para la época de las operaciones, partiendo de las leyes 7 y 9 de 1991, que establece normas sobre la libertad de comercio exterior y delimita las normas generales a las que se debe sujetar el gobierno para regular los cambios internacionales, el artículo 371 de la Constitución Política, que le confiere al Banco de la República la regulación de los cambios internacionales que debe ejercer la Junta Directiva conforme al artículo 372. Se establece la ley 31 del 92, que es el marco para el ejercicio de las funciones del Banco de la República, la ley 35 de 1992, que es la ley marco para el ejercicio de las funciones, la ley 35-93, que en su artículo 36 confiere la facultad de reestructurar el Estado, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 1735 de 93, en sus artículos primero y cuarto, que establece que las exportaciones son operaciones de cambio y deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario, independientemente de su monto. La resolución externa 8 de 5 de mayo de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la República, que en su artículo octavo establece un plazo general de reintegro de 6 meses desde la fecha de recibo de las divisas. En el artículo 60 establece el deber de exigir y brindar las operaciones de cambio y el deber de suministrar información para la prevención de actividades ilícitas por parte de las instituciones financieras. La circular reglamentaria externa de CIN 83 del 10 de diciembre de 2014, que establece responsabilidades de conocimiento adecuado del cliente y precisa la necesidad de canalización de las exportaciones a través del mercado cambiario en un plazo de 6 meses. Y es muy importante en esta normativa el conocimiento adecuado de los clientes por parte de las entidades para cumplir con el deber de colaborar a las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero y evitar por ese medio que se busquen cometer actos ilícitos que pongan en peligro un sano comercio internacional de bienes y servicios. También está desarrollado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuya última modificación fue en el año 2006, y dedican los artículos 102 a 107, lo relacionado con la incidencia de las instituciones financieras en la prevención de actividades ilícitas, donde figuran unas reglas de conducta para el conocimiento adecuado del cliente. O sea, aquí se juntan dos situaciones que son muy relevantes en la determinación. Uno es el conocimiento adecuado del cliente por las entidades financieras, y el otro es el deber de prevenir las actividades ilícitas de las cuales las entidades pueden verse involucradas. Esto tiene una connotación en el campo del
pánico financiero que podría darse en el caso de que las entidades financieras pudieran verse permeadas por el lavado de activos o por la comisión de actos ilícitos por intermedio de las mismas. Y también se llama la atención a la ley 190 del 95, donde se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública y se fijan posiciones en el objeto de erradicar la corrupción administrativa, y la circular básica jurídica 7 de 1996, que en el capítulo 11 imparte las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Al entrar a despachar los cargos, se advierte, por un lado, que sí hubo una equivocación por parte del tribunal al entender que hubo un mutuo disenso por parte de los contratantes, porque malentendió el término reintegro que utilizó el exportador en la primera publicación que envió al ver que no se estaban monetizando las divisas, y se advierte que el término reintegro en materia cambiaria se refiere precisamente a que se haga efectiva la monetización, que no era un desistimiento por parte del exportador en la operación. Pero a pesar de esta pifia por parte del tribunal, como ellos abordaron un incumplimiento en virtud a la ambivalencia de las comunicaciones que existió entre las partes, se llegó a la conclusión de que no hubo, la desatención del deber de la entidad financiera de monetizar las divisas fue producto del cumplimiento de unas obligaciones de prevenir la comisión de actos ilícitos por intermedio de la entidad financiera, lo que buscó prevenir exigiendo la información pertinente para asegurarse de que las operaciones eran regulares. En conclusión, no se encuentra que pues, se hubiera equivocado el tribunal en esa deducción, en la situación de que el banco atendía la regulación vigente en materia de prevención de lavado de activos. Quedo pendiente, como dice la doctora Claudia Yolanda, también para la discusión final, y creo que estamos pendientes también de la participación del Banco de la República, del doctor Alberto, que nos puede ilustrar sobre la forma como se llevan a cabo este tipo de negociaciones de divisas. Muchas gracias. Gracias, doctor Roncancio. Doctor Boada, bienvenido de nuevo. Está en el uso de la palabra para su presentación y sus comentarios frente a este tema tan importante. Gracias a todos los asistentes y especialmente a la rama judicial por la presentación. Teníamos una diapositiva sobre el tema de la negociación de divisas. Yo lo que creo importante aquí resaltar son los siguientes elementos. Dentro de la evaluación, tanto el planteamiento de la... Obviamente estamos en un tema de casación en donde la casación tiene unos elementos absolutamente estrictos y cuyas causales son regladas, en donde básicamente no se puede uno intervenir en las etapas de primera y segunda instancia del proceso. Pero los elementos que uno tiene que resaltar aquí son los siguientes y lo hacen tan vigentes. Primero, las operaciones de divisas a través de intermediarios de mercado cambiario para las operaciones de reintegro de comercio exterior están reguladas por el régimen cambiario, que es un acto administrativo de la Junta Directiva del Banco de la República. Están íntegramente integrados los elementos tanto operativos como sustanciales de la operación. Y el segundo elemento que se incorpora es la circular reglamentaria de 183, que estaba vigente en su momento en el acto de la operación. Sin embargo, existe una particularidad muy especial en estas operaciones, es que ahí no se aplica con integridad los elementos esenciales del régimen cambiario regido por la resolución 8 del 2000 en ese momento, ni por la de 183, sino lo que se aplicaba o las normas aplicables eran las normas relativas al convenio ALADI. El convenio ALADI es un convenio especial de pagos en virtud del cual se reciben compensaciones y liquidaciones entre bancos centrales
y están regulados fundamentalmente por relaciones contractuales, primero entre los bancos centrales, el Banco Central de República de Colombia y el Banco Central de Venezuela, segundo, entre las relaciones contractuales entre los bancos centrales y los bancos corresponsables de la operación, es decir, con el banco venezolano por el lado del Banco Central de Venezuela y con el banco colombiano por el lado de la República de Colombia, y las relaciones contractuales existen entre los bancos corresponsables y el ordenante y el beneficiario del pago. Entonces, el análisis fundamental de la transacción y del momento en virtud del cual existe se presenta la controversia es hay que aplicar y entender esencialmente el tema de la LADI. En el tema de la LADI, el pago, una vez que las divisas con el aviso, cuando hay los requisitos de las órdenes de pago dentro del requisito del sistema de LADI, se supone que están hechos para hacer pagos inmediatos, no están sujetos, es decir, la LADI está creado como un sistema de compensación y liquidación de los bancos centrales en términos de los bancos comerciales, pero cuyo propósito es hacer un sistema de pagos mucho más ágil que el sistema normal y comercial que se tiene, es decir, con solo el aviso del cliente del cliente exportador e importador, a su vez de la declaración de declaración de importación y exportación, y el aviso del receptor de las divisas de que ha recibido efectivamente las divisas, se hace un aviso y automáticamente el Banco Central de la República de Colombia abona las divisas al banco comercial, es decir, aquí no hay una relación de giro de divisas del cliente al banco, del banco al Banco Central, el Banco Central al Banco Central de Colombia, Banco Central de Colombia al Banco Colombia y al cliente, no, sino que hay un aviso y automáticamente el Banco Central de la República de Colombia es el que deposita los recursos una vez se cumplen las órdenes de transferencia y pago del convenio a LADI. Entonces era claro que los recursos ya se encontraban a disposición del banco comercial. Segundo, de acuerdo con las reglas contractuales de las órdenes de pago, si bien hay un conocimiento del cliente, las órdenes de pago pues tienen que cumplirse dentro de los plazos establecidos, es decir, dentro del mundo del reintegro, el plazo general de reintegro. En el mundo a LADI ya se ve cumplido el plazo general de reintegro, el plazo general de reintegro ya lo había cumplido el exportador colombiano, y claramente pues no se podía aducir el tema de los 6 meses, dado que él con el aviso dentro del convenio de LADI ya había incorporado el plazo de reintegro y había cumplido su obligación legal de reintegrar las divisas de acuerdo con lo previsto en las normas del convenio a LADI. Entonces, ahí hay una, dentro del planteamiento de primera y segunda instancia, falta un análisis fundamental, que es el análisis del convenio a LADI para efecto de la aplicación de las reglas del régimen cambiario, que en este caso no era necesariamente la de 183, y claramente pues se aplicaban las normas aplicables a la resolución 8 del 2000, en cuyo caso lo único pertinente era básicamente la obligación de reintegro, pero el plazo no se aplicaba dado que existían pues un plazo y unas reglas específicas dentro del LADI. Entonces el siguiente paso que uno detalla en la cuestión del planteamiento de la litis es el incumplimiento contractual por parte de cada una de las partes. Aquí hay una tensión muy importante sobre obligaciones contractuales y obligaciones que sufren las entidades financieras en su relación contractual, que es básicamente la definición de riesgo de lavado activo y financiación del terrorismo, que ya existía un CIPLA, que era un sistema anterior y que viene con anterioridad al SARLAF que tenemos hoy en día. El SARLAF hoy en día es un sistema ampliado, si se quiere, pero el sistema de conocimiento del cliente y financiación de actividades delictivas es un concepto que existe antes del SARLAF. Pero uno de los elementos importantes aquí a resaltar es que es una obligación de los bancos, en donde se dice que la posibilidad de pérdida o daño de una entidad financiera por ser propensa a ser usada como instrumento para canalización de fondos derivados de conducta o ocultamiento de fondos, es decir,
El banco sí se utiliza como instrumento de canalización, instrumento de fondos, pero tiene que tenerse en cuenta que ya había sido canalizada la operación profunda a través de los bancos centrales. El otro elemento, entonces, no es una discusión dentro del concepto de este tema cambiario, no es una discusión de cumplimiento contractual, sino si hay una tensión estructural entre el cumplimiento contractual del banco con sus clientes dentro de un contrato de pagos y de crédito y pagos recíprocos dentro de la LADI y las normas estrictas que pide la Superintendencia de Sociedades del cumplimiento de normas de lavado de activos. Un elemento adicional que se nota ahí es claramente las entidades y el régimen cambiario exigen el conocimiento del cliente y el conocimiento de actividades delictivas, pero no se exigía en el momento, hoy día se exige con el tema de una causal o definición de causal objetiva. Cuando uno analiza el requerimiento de información que hace el banco comercial al cliente en ese momento, fundamentalmente encuentra que la documentación que está pidiendo es una documentación que es por fuera de toda, es como si estuviera por primera vez analizando la relación contractual con el cliente, es decir, si ya lo tenía como cliente, era claramente que lo debería tener identificado como un cliente que hacía operaciones de exportación y dentro de la documentación que le exige es básicamente las facturas de venta a clientes locales e internacionales en las operaciones canalizadas durante los primeros 4 meses del año 2008. Si el banco hubiera tenido claro el conocimiento del cliente, tenía dos cosas: o tenía claro que era una entidad exportadora y que su actividad comercial natural eran las exploraciones de exportación y por lo tanto lo mantenía como cliente reintegrándole divisas, y la segunda era que no lo tenía claro, y si no lo tenía claro no podía tenerlo como cliente dentro de los principios de negociación de ALADI. Entonces, se nota ahí la tensión de la causal objetiva, y si ya lo tenía, un poco la reticencia del cliente a entregar información que ya supuestamente ya lo estaba entregando, no queda suficientemente desafortunadamente analizadas en la primera y segunda instancia, y claramente no le da la oportunidad de oro a la instancia de casación para entender bien el problema de la tensión jurídica entre las obligaciones de las partes, primero que todo entre el conocimiento del cliente y entre las obligaciones adicionales que está exigiendo el banco en su relación contractual. Entonces, si ya tenía un conocimiento del cliente que es exigido por la ley, tenía claramente que entender que era un exportador, o si no, no podría estar dentro del convenio, dentro de las normas de órdenes de pago. Entonces, la exigencia de nuevos requisitos y de nuevas facturas y nuevos certificados, llama la atención el tema de los certificados de sacrificio en los respectivos frigoríficos para todas las operaciones que han canalizado a través de Banco Colombia en 2008, pareciera ser una información absolutamente desorbitante por parte del contratante bancario, en el sentido de que si sabía que era un cliente y que conocía al cliente, era porque él tenía una cuenta corriente vigente. Y si sabía qué hacía su cliente, tenía claramente que saber que era un exportador y que producía carne para vender al mercado venezolano. Entonces, ahí hay claramente unas tensiones que por la planteamiento de la litis en primera y en segunda instancia, las discusiones no le permiten al juez de casación analizar adecuadamente dentro del análisis de ALADI. Finalmente, uno podría entender, o uno llega al punto donde uno llegaría a las conclusiones de los tribunales de primera, segunda y tercera, y de la casación, en el sentido de haber llegado a la misma conclusión. Sin embargo, se pierden unas grandes oportunidades de analizar no solamente el tema contractual, el tema de la ley aplicable en un sistema de compensación y liquidación de pagos recíprocos, que no tenemos unas buenas oportunidades de casas de jurisprudencia, y tercero, pues la tensión frente al cumplimiento de los contratos por una parte, y una ley que impide al contratista cumplido, a pesar de que pueda haber cumplimiento mutuo de las operaciones, impide a uno de los contratistas por causas adicionales al contrato cumplir con su deber contractual. Esa es como la
la intervención, muchas gracias. Doctor José Domingo, como había interrumpido por tiempo su intervención, si queda nuevamente en el uso de la palabra para efectos de hacer la complementación de la información que nos iba a traer a colación frente a la decisión que se adoptó en sede casación y frente a los también como comentarios que nos ha hecho el doctor Boada. Doctor José Domingo. Muchas gracias, doctora Patricia. Doctor Boada, hay una situación ahí muy particular en esta situación, en este caso, que a pesar del conocimiento previo que podía tener la entidad del cliente, se hace el llamado de atención en la providencia de que el conocimiento puede estar, no es un hecho que se da solamente en el momento de la apertura de la relación comercial del cliente con la entidad financiera, sino que es algo que debe ser constante, porque pueden existir circunstancias que conlleven a una exigencia mayor por parte de la entidad financiera para ir renovando ese conocimiento del cliente. En este caso vemos que se dan unas situaciones particulares y es la captura del representante legal de la entidad, de la sociedad, como presunto responsable a la par de la sociedad del delito de lavado de activos. Entonces, creo que nos gustaría, a mí particularmente me gustaría mucho conocer la visión de parte del Banco de la República en ese sentido. O sea, a pesar de que pueda existirse o alegarse que son muy rigurosos las exigencias para el inicio de las relaciones contractuales, ver cuáles son las implicaciones que pueden tener las situaciones novedosas en el desarrollo de la relación de la entidad con sus clientes. Yo estoy de acuerdo con el doctor José Domingo en el sentido de que claro, estática, sino una relación que se desarrolla en el tiempo y claramente se desarrolla en el instante, y yo creo que es parte, pues de hecho es parte de la tensión misma de la relación contractual que tiene el banco comercial con su cliente y con las normas derivadas del lavado de activos. Aquí hay una complejidad adicional que yo creo que el doctor José Domingo ha resaltado, y es el banco tiene una obligación adicional, tiene una obligación con su cliente, pero además una obligación adicional de estar cumpliendo con las normas de vigilancia del control de lavado de activos y estar pendiente de las operaciones. Aparece una noticia de control de lavado de activos, de orden de captura suficientemente grave y por lavado de activos suficientemente grave para estimar las alertas de los bancos comerciales. Entonces, en ese sentido, pues nosotros, yo entiendo que la conclusión a la que llegaron a toda la línea del respeto de que el control de lavado de activos implica un deber adicional sobre el operador contractual bancario en el ejercicio de su posición, pues implica que definitivamente el operador bancario tenía que tomar la decisión que al final tomó, ¿no? Pero la situación un poco que falta anotar dentro de las obligaciones, dentro del análisis contractual que se hizo, es la interferencia, el grado de interferencia que está poniendo una ley de normas de lavado de activos sobre un banco y sobre el cliente al final, porque al final después se levanta, después la historia con inteligencia para atrás muestra que levantaron la orden de captura y que se demostró que la persona no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre el tema. Y entonces la tensión de la operación contractual versus el banco comercial pues aumenta. Entonces, por eso hoy en día actualmente las normas de lavado de activos exigen a los bancos tener unas causales realmente objetivas, no que se asusten, pues no, que es el representante legal y entonces puede que
usted es el representante legal y sea usted en su actividad, en otro tipo de actividades que haya contaminado la empresa y que usted pueda tener otro tipo de actividades lícitas dentro del contexto. Es muy difícil de saber, además, por ejemplo, en los bancos muchas veces dentro de lo que uno le expide es por qué no le contaron o por qué no le avisan, y entonces muchas veces los bancos, por las mismas normas de lavado de activos y la misma fiscalía, le prohíben a los bancos contarles a los clientes que están sujetos a una investigación de lavado de activos o una investigación de actividades sospechosas por definición. Entonces, está atrapado un poco el banco comercial, atrapado en unas tensiones extracontractuales que afectan su desempeño contractual y que definitivamente dentro de este proceso pues da lugar a que se llegara a una conclusión que yo comparto fundamental por parte tanto de la Corte como de la segunda instancia, y pues el análisis de la casación es impecable, es decir, claramente no estaba aprobado que hubo incumplimiento pues, del análisis de las pruebas y el mismo factor del incumplimiento del contratista de no entregar la información adicional pues afecta la misma relación contractual. Sin embargo, la tensión fundamental es hasta cuánto es un análisis puramente contractual y los deberes que le impone pues de la sociedad y el Estado colombiano a uno de los contratantes, que lo ponen en una situación entre comillas de indefensión frente a su cliente, en el sentido que a veces simplemente no puede realizar la transacción y queda impedido de realizar la transacción independientemente de las condiciones contractuales puras y de análisis contractual puro tanto de derecho civil como de derecho mercantil, ¿no? Es bien interesante la discusión. Doctor Alberto, hay otro aspecto que me parece muy importante, y es que estas obligaciones que se imponen a las entidades financieras es como en protección del mismo sistema financiero, es para evitar riesgos al sistema financiero, pues sí, que las implicaciones que eso tendría en la comunidad. No sé si esté equivocado al respecto. No, de acuerdo, aquí hay un valor jurídico superior. Es que es el tema de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y además, entonces, bajo esas leyes de emisión, claramente, pues, la tensión es inmensa y cualquier tipo de contaminación o de actividad considerada como sospechosa tiene unas gravísimas consecuencias, no solamente para el banco, sino para la certificación en general del comportamiento de las entidades financieras en el país sobre el control de lavado de activos. Entonces, ahí el interés jurídico prevalente es pues la protección del sistema financiero, la protección de la confianza en el respeto de las leyes por parte del sector financiero colombiano. Es un activo supremamente importante dentro de la estabilidad financiera del país y dentro de la estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de la financiación del país. Por lo tanto, son valores que imponen una necesidad de ser supremamente estrictos y de aplicar ante cualquier caso de duda pues una posición jurídica extrema que proteja tanto a la entidad financiera, pero en general, pues como dice el doctor José Domingo, que protege en general pues el principio de confianza de la estructura de respeto a las normas del activo del sector financiero colombiano y de las normas de cumplimiento de control de activos que le imponen a los emisores de colombianos en el exterior, lo cual es una cadena de confianza y de cumplimiento pues que implican que muchas veces no sea un ejercicio de posición dominante, sino el ejercicio de un deber legal que se impone sobre un deber contractual puro y simple, como cuando existe un principio de sospecho sobre la entidad o calidad del cliente que uno tiene. Es completamente de acuerdo con el planteamiento del doctor José Domingo. Doctor Alberto, una última inquietud, doctor Alberto. Estamos hablando de que en el campo latinoamericano existe el convenio de la ley. Sería muy bueno tener una ilustración
si en el ámbito internacional existen otros convenios a tener en cuenta para este tipo de asuntos, pues a manera de ilustración para quienes nos están siguiendo. Sí, el convenio de la ADI sigue siendo vigente. No tenemos, existían este tipo de convenios, originalmente se desarrollaron en los años 60, en los años 70, cuando los bancos comerciales colombianos eran muy pequeños y no tenían una ramificación internacional. Hoy en día la utilización de los convenios como ese tipo de ADI es completamente marginal, es completamente pues no es significativa por el número de transacciones ni por el número de valor de las transacciones. Y ese tipo de convenios en general están destinados a ser simplemente como una especie de medio de pago residual al comercio internacional. Hoy tenemos nuestro sistema financiero colombiano está completamente integrado al sistema financiero internacional, tiene bancos internacionales, bancos extranjeros, bancos locales integrados. Entonces, la utilidad de este tipo de convenios es muy limitada. Especialmente, por ejemplo, en el convenio con Venezuela actualmente, pues con Venezuela está excluido del convenio de la ADI, fundamentalmente porque Venezuela ha incumplido los pagos dentro de la comunidad internacional, no solamente en la comunidad internacional de pagos, sino en la comunidad internacional del convenio de la ADI. Entonces está suspendida y no puede hacer operaciones ni con Colombia, ni con Brasil, ni con los otros miembros del convenio. Entonces, en este sentido, cobra relevancia, el uso del convenio también cobra relevancia respecto de la confianza que tenga un banco central frente al otro banco central, dado que el banco central pagador recibe solo los dineros al final de un ciclo trimestral de compensación para efectos de los pagos. Entonces, hoy en día, pues estos convenios de pago y crédito recíproco fueron muy útiles cuando no teníamos un desarrollo internacional de la banca, pero hoy en día, pues carecen de una relación fundamental. Bien, el comercio exterior colombiano de 50 y pico de billones de pesos al año, pues no pasa por convenios a la ADI, sino pasa por los bancos comerciales y sus bancos corresponsales, tanto en Europa como en Asia y como en los Estados Unidos. No se requiere este tipo de convenios en general. Gracias, doctora Claudia Yolanda. Como estamos ya muy apretados de tiempo, tiene una inquietud para formular, entonces, lo más concreto posible, y creo que la pregunta va dirigida al doctor Boada, me imagino. Entonces, doctor Boada, también gracias, por favor, en brevedad. Gracias. Gracias, doctora Marta. Doctor Boada, para el caso que su merced pues ha estudiado y nos ha colaborado en el día de hoy, si efectivamente no se presentaron los documentos para la verificación de todas las inquietudes que tenía Bancolombia frente al origen lícito de la transacción que se verificó entre el exportador y un comerciante venezolano, me pregunto, ¿se aceptó el pago de una comisión cargada a favor del Banco de la República? Es un hecho probado y aceptado por concepto de la operación realizada acorde al convenio al ADI. Comisión a cargo de Trade Alliance el 17 de junio del 2008. ¿Acaso este dinero remitido al Banco de la República por concepto de la operación realizada acorde al convenio al ADI no materializó o no se puede entender como la materialización de la negociación de la compra de divisas y la monetización de los dineros en favor del cuentacorrentista exportador? Por cuanto siempre ha sido inquietud preguntar, ¿el dinero en dónde estaba? ¿El dinero en dónde estaba? Y si estaba efectivamente en un bolsillito del Bancolombia, él al devolverlo, ¿por qué le reconoce intereses comerciales al comerciante venezolano y no se lo reconoce a quien no ha podido acceder a dichos al pago de las divisas? Gracias.
Es difícil, sí, no tengo como claro los elementos procesales de la primera instancia. Lo que sí le puedo decir es que la plata sí había llegado al Bancolombia, es decir, claramente en el convenio de la ADI la plata sí estaba en lo que se llama la posición, los bolsillos que se llama posición propia del banco. Ese dinero efectivamente sí estaba en posesión del Banco de Colombia, como en todas las operaciones de cambio, es decir, cuando hay una remesa comercial, una remesa de trabajadores, pues obviamente uno va al money remitter, le pone la plata al banco corresponsal y automáticamente se encuentra cargada la cuenta. Sin embargo, falta un elemento adicional, que es el elemento de la negociación de las divisas entre el cliente y el banco, y es donde entra pues parte de litigio que se traba en esta discusión. El dinero claramente sí está en manos de Bancolombia por eso es importante señalar el tema de la definición del SALAP, donde le impone al banco una restricción para hacer un mecanismo de canalización. Entonces uno podría decir, bueno, pues usted ya tenía la plata, pues continúa la operación en el sentido, y pues usted deja perfectamente identificada toda una de las partes y cada una de las transacciones en caso de que las entidades de control y vigilancia o las autoridades de penales pudieran identificar si la transacción se hubiera realizado. Pero lo que pasa es que aquí se impone un deber para el banco de evitar la canalización de las operaciones. Es decir, si él tiene la oportunidad de bloquearla, lo que se espera del banco es bloquear la operación, no es dejar que se pague y después decir, bueno, sí, y aparece que la compañía problema legal de enriquecimiento ilícito, cosas así, porque parte del deber del banco es la transacción, y esa es la pared que se le impone. Entonces, el hecho mismo de tener las divisas en su poder, pues no impide el deber impuesto del que ha hablado sobre el operador financiero de impedir la transacción como tal, es decir, está obligado a bloquear la transacción, ¿no? Sí, muchas gracias. Ha sido muy productiva este diálogo en esta oportunidad. Simplemente para el cierre, de lo que podemos concluir es que se presentó en este caso lo que se trató frente a esta negociación que ya ampliamente se ha explicado. Vemos una tensión, como se acaba de mencionar, una tensión de ese valor jurídico que se acaba de mencionar superior, que es la lucha contra el lavado de activos, que si bien es cierto, es un valor superior, no deja o no evita esa tensión entre el aspecto contractual o los deberes, el cumplimiento de los deberes frente a la intermediario o cambiario, frente a su cliente y frente a estas normas. Esta es una atención que ya hemos dado un primer paso con esta sentencia SC 3159 del 2022, y pues pasando en este. Muchísimas gracias a los participantes en este diálogo y resta por invitarlos para primera o segunda semana de diciembre. Oportunamente se estará comunicando nuestro próximo tema y será el cierre de este año 2022 frente a estos diálogos con la justicia. Muchas gracias, feliz tarde para todos y los esperamos en nuestro próximo conversatorio. Muchas gracias, doctora Marta Patiño, a los doctores José Domingo Roncancio Patiño, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Gloria Claudia Yolanda Rodríguez, magistrada Sala Civil Familia Tribunal Superior de Bucaramanga, y a usted, por supuesto, doctor Alberto Bogado Ortiz, secretario de la Junta Directiva del Banco de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos, como usted lo dijo, señora vicepresidente, el próximo 13 de diciembre con el último programa del año, que será un especial de todo lo que ocurrió en este año 2022. Este programa quedará publicado en la cuenta de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.